Muy buenos días. Vamos a pedir a todos que tomen sus asientos. En nombre del Colegio de la Frontera Norte, la Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social, Asociación Civil, les doy la más cordial bienvenida al seminario La Construcción Social de las Violencias, Retos en los Entornos Urbanos. El día de hoy nos acompañan en el presidio el licenciado Cuauhtémoc Cardona Benavides, secretario general de Gobierno de Baja California, quien viene en representación del licenciado José Guadalupe Osuna Millán, gobernador del estado. La doctora María Eugenia Suárez de Garay, directora general de Políticas Públicas de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, CONAVIM, quien viene en representación de la doctora Laura Carrera Lugo, comisionada nacional. La licenciada Clara Husitman, presidenta honoraria de Incide Social. La doctora Silvia López Estrada, investigadora del Departamento de Estudios de Población del COLEF y coordinadora en Tijuana del proyecto La Construcción Social de las Violencias. El doctor Donatiu Guillén López, presidente del Colegio de la Frontera Norte, a quien le pedimos nos ofrezca unas palabras de bienvenida. Muy buenos días a todas y a todos. Bienvenidos a este seminario La Construcción Social de las Violencias, Retos en los Entornos Urbanos. Quiero agradecer al secretario Cuauhtémoc Cardona Benavides su asistencia y la representación del ciudadano gobernador del estado de Baja California. Por supuesto a María Eugenia Suárez, bienvenida, gracias por también la colaboración que hemos tenido con la comisión y en general con la Secretaría de Gobernación. A Clara Husitman por la coordinación de esta iniciativa de gran relevancia a nivel nacional, a la doctora Silvia López por la coordinación del esfuerzo aquí en Tijuana y en la región metropolitana de esta área, a nuestros invitados, en especial quiero agradecer al Procurador de los Derechos Humanos, Heriberto García, muchas gracias por acompañarnos al evento. A todos ustedes, bienvenidos, solo quiero hacer énfasis en el tema y en su relevancia. Desafortunadamente para la nación la temática de violencia pues se ha convertido en un rubro central de la agenda pública y de las preocupaciones nacionales. No estamos exentos de ello, de hecho Tijuana ha tenido momentos difíciles, la frontera norte sigue teniendo momentos muy difíciles alrededor del tema de violencia. Y pues es una problemática en donde no hay ni soluciones sencillas ni factores simples. De hecho, el seminario y su título es una reflexión profunda de cómo entender las violencias, primero en plural y después como construcción. No son actos circunstanciales, no son consecuencias derivadas de algún accidente, sino en buena medida también son un producto social, las violencias. Y son un producto social que tiene múltiples factores, muchos de ellos son de naturaleza institucional, como pueden ser los relacionados con la procuración de justicia, otros son de naturaleza social, como están reflejados en asuntos como desigualdad o marginalidad o exclusión social en todas sus formas. Otros están asociados al espacio urbano y así podemos ir armando un conjunto de determinantes de la violencia y entenderlas y de las violencias y entenderlas de esta manera como construcción. La conclusión y la implicación de esta construcción social, y creo que es la más valiosa que nos convoca ahora, es el sentido de corresponsabilidad. Así como no hay una solución única ni un factor único, de la misma manera no hay responsabilidades únicas. En este sentido, el seminario tiene el propósito de ofrecer este panorama complejo y también al final de invitar a la corresponsabilidad y de invitar a que las instituciones del Estado, y me refiero al Estado con mayúscula, al gobierno federal,
a los poderes, a los municipios, a los gobiernos de los estados, tengan y asuman cada uno su parte, las instituciones académicas también asumimos nuestra parte, la sociedad civil, y la expectativa mayor es de que tengamos una salida que nos llame a todos de manera conjunta, coordinada y corresponsable a atender el tema de las violencias. Por ello, la trascendencia del seminario, mi agradecimiento a todos los colegas que han participado en él, a los otros estudios que se han hecho a lo largo del país y sobre todo al reconocimiento de las instituciones del estado, ahora sí de Baja California, que nos han apoyado en esta tarea, el municipio también de Tijuana, Rosarito, Tecate, que nos han también acogido de alguna manera, y a los colegas que trabajaron los estudios, porque sin ese trabajo creo que quedaríamos todavía con un panorama suelto, un panorama todavía muy poco preciso de los factores complejos de la que construyen o que propician a las violencias. Gracias a todos ellos, bienvenidos a ustedes y esperamos que las conclusiones que ya están contenidas en los reportes y las que se deriven además de este encuentro, pues puedan ser de utilidad para todo esto que llamamos corresponsabilidades alrededor de la problemática de violencia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Guillén. A continuación le cedemos la palabra al licenciado Cuauhtémoc Cardona para que nos comparta el mensaje del gobernador e inaugure formalmente el seminario. Adelante, licenciado. Buenos días a todos ustedes. Buenos días y saludo con aprecio y con respeto a Tonatiuh Guillén, al doctor. Desde luego a María Eugenia Suárez. A nuestra encargada aquí de coordinar los trabajos del proyecto, Silvia López. Y desde luego a nuestra gran personalidad, presidente del INCIDE Social, Clara Jusima. A nombre del gobernador, licenciado José Guadalupe Suna Millán, agradecemos esta invitación a este espacio, este encuentro académico, ciudadano, social. Y es un honor compartir con nuestros buenos amigos del COLEF, sobre todo hablar de las causas y alternativas a un problema que a todos nos incumbe, que tiene que ver el asunto de la violencia, la inseguridad, y como lo decía Tonatiuh, todo lo que envuelve y todo lo que se desarrolla o todo lo que son los efectos y las causas del mismo. El trabajo que realiza el COLEF en materia de investigación es un trabajo que para el gobierno del estado siempre ha sido un eje rector y hasta donde podemos para generar las propias políticas públicas aquí en Baja California. La verdad es que siempre hemos tenido como punta de referencia al colegio y siempre nos ha ayudado mucho. Los resultados del estudio que hoy conoceremos a detalle, nos muestra cómo la mayoría de las fronteras, las ciudades urbanas, sufrimos violencia, sin embargo el problema no tiene un mismo origen y tampoco la misma solución. No es igual, aunque parecidos, el contexto político, social, urbano, de Guadalajara, de Tapachula, de Mérida, de Juárez, Aguascalientes, al de Tijuana. Y es precisamente en esto lo que busca este seminario, la construcción social de las violencias, retos en los entornos urbanos. Es determinante contar con este tipo de investigaciones,
donde primero la Federación voltea a ver a los investigadores que viven en el lugar que investigarán. Y segundo, que entendamos también los gobernantes los problemas locales y que deben tener soluciones más focalizadas a Tijuana y su entorno, nuestras ciudades fronterizas. Las conocemos como un lugar también con un gran flujo de migrantes, como un mosaico pluricultural. Los propios asentamientos irregulares o el propio hacinamiento en los propios desarrollos urbanos, el cruce y toda la participación que tenemos con Estados Unidos. Conocerla a fondo significa que también los gobiernos estatales y municipales debemos reconocer que tenemos tareas pendientes y que no todas las tareas que se han hecho están bien hechas. Debemos también de reconocer nuestros propios errores y contribuir a mejorar los entornos físicos, a mejorar los entornos sociales a través de políticas públicas que trasciendan justamente al periodo de gobierno de los que están dirigiendo la administración pública. Eso implica, obviamente, pensar en la calidad de vida, en los servicios públicos, en toda la tarea de infraestructura, particularmente en los nuevos desarrollos que tienen que ver desarrollos urbanos, donde pareciera que hay un planteamiento de planeación, pero que al final de cuentas uno se da cuenta, aquí en Tijuana particularmente y seguramente en todas las ciudades, cómo se vuelven el día de mañana en un problema de carácter social. El no tener los espacios de esparcimiento, los necesarios en materia de infraestructura escolar, los necesarios para la propia convivencia social, ¿sí? Los espacios tan reducidos de las propias viviendas, los grandes desarrolladores que finalmente tampoco tienen ellos la responsabilidad porque atienden reglamentaciones y leyes estatales. Es una tarea, pues, de una transformación que debemos de vivir y que tenemos que hacer para que se generen mejores condiciones de vida para las personas. Aún así, debo de comentar que el gobierno del estado ha hecho un esfuerzo extraordinario para alcanzar la mayor cobertura, por ejemplo, en materia de servicios públicos. En materia del agua, en materia de agua potable, en materia de drenaje, en materia de vivienda, con todo y con estas características no muy satisfactorias para el entorno social, finalmente también la cobertura de vivienda es muy amplia. Verdaderamente Tijuana, como una ciudad fronteriza, es una ciudad pujante que siempre genera todas las alternativas para bien vivir y para bien satisfacer tus necesidades. No quiero tampoco dejar de lado, obviamente, los problemas y la pobreza urbana que también tenemos en nuestras comunidades. Los entornos sociales, urbanos, han sido castigados con políticas públicas que los desfavorecen. Sin embargo, también hay avances sustanciales, hay programas que debo de reconocer, programas de carácter federal que buscan rescatar espacios públicos para las comunidades, oportunidades que antes solamente se enfocaban a zonas urbanas. Hoy podemos decir que hay muchos programas que también satisfacen y atienden a las zonas urbanas. Específicamente en Baja California, el gobierno del estado ha trabajado en el fortalecimiento de la educación, tanto en su cobertura como apoyo económico a través de becas Progresa. Y para terminar, comentar que en esta ciudad, en todo este entorno fronterizo, el ritmo de vida es acelerado y constante. Permite encontrar espacios artísticos, políticos, culturales, económicos, sociales, de entendimiento y construcción de alternativas
partiendo de los porqués tenemos también gran parte, muchos problemas y podemos encontrar las soluciones a los mismos. De este estudio, que hoy seguramente veremos los resultados y seguramente podrán generarse algunas alternativas de política pública para los gobiernos, veremos datos duros, seguramente muy críticos, pero absolutamente necesarios. Por nuestra parte, como gobierno del Estado, nos llevaremos la parte que nos corresponda y tengan la plena convicción que tenemos toda la voluntad por enfrente para construir y reconstruir, ¿sí?, lo que hay que hacer en materia de política pública. Y aprovecho este espacio para comentar justamente el gran evento que tuvimos ayer en la ciudad de Mexicali, donde conjuntamente el gobierno del Estado, los tres poderes y el gobierno municipal de Mexicali tuvieron a bien trabajar de manera muy intensa 3 años para lograr la implementación de un nuevo sistema de justicia penal, con justicia oral, con juicios que de lugar que te duren 2 años te pueden durar 48 horas, con medidas de justicia alternativa que mucho van a ayudar a evitar o despresurizar el trabajo que tiene la Administración de Justicia. Es una justicia con voz. Por primera vez, los victimarios o las personas que se sujetan a un proceso van a poder ver al juez de principio a fin. El juez va a tener una actitud presencial. Ahí estará el Ministerio Público, ahí estará el imputado, ¿sí? Por primera vez habrá transparencia en el proceso de administración de justicia y es un esfuerzo coordinado cuando se tiene la voluntad política, la voluntad de los gobernantes. Eso es fundamental destacarlo, cómo cuando se quiere se pueden verdaderamente generar, ¿sí?, nuevas transformaciones, romper paradigmas, que es fundamental en las políticas públicas, romper esquemas viejos, antiguos, arcaicos, que ya no son funcionales y que no te permiten verdaderamente una convivencia sana en la sociedad. La sociedad crece, es cambiante y los gobiernos y los gobernantes tienen que estar a la altura justamente de ese propósito y de ese dinamismo. El día de ayer se inicia un proceso de transformación en materia de justicia penal. Vamos a iniciar, como le dicen los abogados, con el Partido Judicial en Mexicali, y luego continuaremos con Ensenada, y posteriormente en el 2013 la expectativa es que ya todo el estado de Baja California pueda tener este nuevo sistema de justicia penal y cumplir con el mandato constitucional que siempre está ahí. Como siempre, nuestras leyes no hablan de una misión, de lo que debiéramos de tener, una justicia rápida y expedita, y consideramos que con este nuevo modelo, con esta nueva voluntad, con este nuevo diseño, con este nuevo ímpetu que le estamos dando a los procesos judiciales en materia penal, vamos a estar a la altura y para cumplir las expectativas de lo que la gente realmente está necesitando. Y desde luego, debo también de decir que como todo sistema conformado por nosotros las personas, pues tendrá ciertamente sus imperfecciones. Y también hay que decir, este sistema entra en una parte de lo que todo el eje que es de seguridad pública y justicia, como ustedes saben, primero está la política de prevención, posteriormente está la procuración de justicia, más adelante está la administración de justicia y al final está el capítulo de la readaptación social. El nuevo sistema de justicia penal transparente, más ágil, a la vista de todos, que va a ayudar, está prácticamente en medio de todo este eje.
está en la parte de la procuración de justicia y está en la parte de la administración de justicia. Por lo tanto, no está necesariamente en la parte de la prevención, ¿sí? Por lo tanto, tampoco quiere decir que esta parte que se corrige, que se reforma, que ve hacia enfrente, necesariamente va a atender la parte de que se van a acabar los delitos o las actitudes delincuenciales. Tampoco va a traer consigo necesariamente, ¿sí?, atender todo el capítulo de lo que se conoce como la inseguridad pública. Lo que va a hacer son procesos más transparentes, procesos que van a permitir que no se dé la impunidad, procesos que van a permitir que se acabe la corrupción ahí en esta parte de la administración de justicia, y sí van a ayudar mucho a darle celeridad a todos los temas de justicia, de los procesos penales, y desde luego que sí tendrá como consecuencia, ¿sí?, afectar el último capítulo, que son los cerezos o las cárceles, la parte de la readaptación social, porque en esta administración de justicia transparente, rápida, expedita, con medidas de justicia alternativa, lo que sí vas a evitar es que más gente que considerado por los, ahora sí que por los jueces, no necesariamente tienen que estar en las cárceles, ¿sí? Entonces esto sí va a ir evitando el hacinamiento que tenemos justamente en los centros de readaptación social. Entonces, es parte de todo un proceso, sí atiende todo el eje de seguridad y justicia, es un paso fundamental, pero todavía falta mucha tarea que hacer en todo este círculo de seguridad y justicia. Y con esto era importante comentarlo, decirles un poco para también decirle a la academia, decirles cómo estamos dispuestos en el gobierno del estado, cómo tenemos todas las ganas y toda la firme convicción de seguir transformando las instituciones a la altura y a las expectativas de los bajacalifornianos y verdaderamente generarles las condiciones de vida para que vivan bien, estén bien y puedan desarrollarse de una manera sana. Pues muchas gracias, y para cumplir con el protocolo, nos ponemos de pie para inaugurar de manera formal el seminario La Construcción Social de las Violencias, Retos en Entornos Urbanos. Desde luego, comentar finalmente que por nuestra parte, de parte del gobernador Osuna Millán, cuentan con todo el apoyo, toda la disposición y toda la firme convicción, nuestra voluntad para que de estos estudios, de la generación de políticas públicas basada en investigaciones serias, ¿sí?, puedan atenderse y puedan verdaderamente enfocarse y concretarse en leyes, en reglamentos, en reformas, en políticas públicas, en actos administrativos, todo lo que esté de nuestra parte, ahí va a estar nuestra voluntad. Muchas gracias y éxito. Agradecemos la participación del licenciado Cardona, y bueno, para empezar el seminario, le vamos a dar la palabra a la doctora María Eugenia Suárez, quien presentará el proyecto general. Doctora. Muy buenos días tengan todos ustedes. A nombre de la comisionada nacional, la doctora Laura Carrera Lugo, reciban un gran saludo y una enorme disculpa por no estar presente el día de hoy, pero por cuestiones de agenda le fue imposible asistir. Quiero también hacer extensivo nuestro agradecimiento al licenciado Cuauhtémoc Cardona Benavides, secretario general de Gobierno de Baja California, por acompañarnos hoy en representación del gobernador constitucional del estado de Baja California, licenciado José Guadalupe Osuna Millán. Muchas gracias, de verdad, por acompañarnos, por estar aquí presente. También a nombre de la comisionada, muchas gracias a las autoridades del Colegio de la Frontera Norte de Tijuana,
y a su presidente, el doctor Tonatiuh Guillén López, por todo el apoyo recibido a lo largo de todos estos meses para realizar el importantísimo estudio sobre Tijuana, que sin duda va a ser un punto de inflexión en la historia de la ciudad, por todo lo que ha arrojado, por la comprensión que nos da sobre esta gran ciudad, sobre lo que implica también para el conocimiento hondo de nuestro país. Sobre todo un inmenso agradecimiento al equipo de investigadores y expertos del Colegio de la Frontera Norte, encabezados por su coordinadora, la doctora Silvia López, que ha hecho un gran trabajo también, un gran trabajo de enlace con la coordinación central en México, encabezada por la licenciada Clara Hussitman, a quien todos queremos y a quien todos admiramos también por su gran trabajo para la comprensión del fenómeno de la violencia en el país, que también nos ha ayudado mucho a la Comisión Nacional para poder ir comprendiendo cómo se mueve este fenómeno y sobre todo para comprender sus distintas manifestaciones, expresiones en este momento crucial para ir visualizando el futuro de nuestro país. Muchas gracias a todos ustedes también por estar hoy presentes. Quiero comenzar diciendo que a pesar de todos los esfuerzos que hemos hecho los seres humanos, especialmente en el último siglo, por comprender, manejar y transformar nuestras propias realidades, nunca antes nos habíamos visto tan desbordados por todo tipo de violencias. Hoy estoy convencida más que nunca que solo es posible otro mundo si logramos cambiar las lógicas que utilizamos para construirlo. En este sentido, en México, a veces pensamos que nos encontramos en una especie de sin salida, en medio de no percibir, sobre todo, alternativas para salir precisamente de este entramado de múltiples violencias, de múltiples expresiones de ella, de múltiples expresiones, por ejemplo, de la criminalidad, de la inseguridad, o cuando nos encontramos precisamente con el agotamiento de nuestros propios discursos para superarlas. Sin embargo, desde nuestra trinchera, me refiero desde la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, decidimos desde nuestra llegada en junio de 2009, precisamente intentar colocar en la agenda de nuestro país la necesidad de recoger otros aprendizajes construidos precisamente desde las diversas latitudes y pluralidades de este inmenso país, construidos desde estas diversas latitudes, que pudieran ir promoviendo o que promovieran y avalaran pactos, digamos, de confianza y colectivamente, pues, tratar de construir consensos precisamente por la convivencia, la justicia y la paz social. En este tenor es precisamente que surge la iniciativa de generar insumos de primer nivel, no solamente en su factura, sino fundamentalmente en su mirada, para comprender qué relación guardan las violencias sociales y de género en 6 ciudades mexicanas. Me refiero a Aguascalientes, a Guadalajara, a Juárez, a Tapachula y a Tijuana, con los procesos y situaciones que se observan en los campos de desarrollo urbano, de la vivienda, del demográfico, las oportunidades de empleo e ingreso, la disponibilidad y acceso a diversos servicios sociales como educación y salud, la evolución del capital social y de las familias, los patrones y prácticas de discriminación, el papel que juegan los medios de comunicación, la cultura de la legalidad y la disponibilidad y eficacia de las instituciones de seguridad y acceso de la justicia. A partir de ello, el objetivo acordado con INCIDE Social fue precisamente tener un primer acercamiento a los posibles factores precursores de riesgo y detonadores de la violencia social y de género, desde la concepción de que las violencias, pues, son precisamente construcciones sociales, económicas y culturales, y por lo tanto es posible realizar intervenciones para prevenirlas. Como lo plantea la propia coordinadora general, Clara Hussitman, se presupone que se trata de procesos que se van generando e interrelacionando de manera tal
que se crean situaciones y ambientes propicios que ante condiciones especiales o excepcionales pueden desatar agresiones de pequeña escala, generalizadas y fuera de control, y fuera, perdón, de lo normal, que atentan contra la dignidad, la integridad y la vida y la propiedad de las personas. A partir de ello, la propuesta metodológica que presentó Incide Social deriva precisamente de un estudio previo realizado entre 2003 y 2005 en Ciudad Juárez, en un proyecto que realizaron en colaboración el Consejo de Ciudadano para el Desarrollo Social de esa ciudad y esta organización, cuyo resultado se presentó, cuyos resultados se publicaron en 2007 por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. ¿Qué es lo que nos informan los diagnósticos? Los diagnósticos que hemos realizado en estas seis ciudades. ¿Qué nos informan estos acercamientos a las complejas y diversas realidades de nuestro país? ¿Qué es lo que ustedes van a reconocer hoy en lo que les van a informar sobre Tijuana? Y que, bueno, a partir de hoy también están disponibles los resultados de las otras cinco ciudades y de Tijuana en la página web de la Comisión Nacional. Muchos malestares históricos de la sociedad mexicana y que tienen en muchos sentidos una fuerte base de ilegalidad centrada en las acciones orientadas por políticas tradicionales y estructuras de poder que se han venido consolidando para darles una sostenibilidad asfixiante. Sin embargo, ¿están estas ciudades destinadas a perecer, a malvivir? Yo diría no, aún con el riesgo de parecer extremadamente optimista. Cuando una lee con detenimiento estos estudios, confirmo lo que ya han adelantado los y las coordinadoras de estos estudios, las enormes capacidades, conductas y estrategias que a nivel familiar, escolar, comunitario o social, que han venido permitiendo procesar adecuadamente los conflictos y que se han convertido en factores de contención de la violencia. Es decir, ahí hay una gran potencialidad que tendría que hacernos mirar hacia dónde tendrían que girar otro tipo de políticas para reconstruir y reedificar nuestras ciudades. Hoy depende de cada una de nuestras ciudades la posibilidad de rediseñarse. Esa posibilidad, sin duda, es sinónimo de responsabilidad compartida. Esa posibilidad, sin duda, es sinónimo también de una nueva convocatoria para su reedificación. La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres reitera desde esta trinchera su compromiso en la generación de nuevas políticas públicas tendiente a la configuración de ciudades más seguras, vivibles, equitativas y democráticas. Y por ello pone a su disposición, con miras a incidir en nuevos espacios de diálogo, de compromiso, tan necesarios en esta hora crucial para la constitución y la configuración de nuevas democracias y espacios democráticos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. A continuación le pedimos a la licenciada Clara Hussitman haga uso de la palabra. Adelante. Bueno, buenos días a todos y todas, señores y señoras miembros del Presidium. Para Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social, Incide Social, resulta de gran importancia y relevancia el evento que hoy tiene lugar en este importante colegio de la frontera norte. Como inicio de la presentación de los trabajos que se han desarrollado en otras cinco ciudades. Tijuana es la ciudad en donde se presenta la investigación por primera ocasión a nivel local. Habíamos tenido una presentación de los resultados de las seis investigaciones en lo que llamamos focos rojos, que resultan como un extracto de lo investigado en el mes de junio en la Ciudad de México, pero esta es la primera ocasión en donde estamos dando a conocer ya el trabajo terminado a nivel de las autoridades
de la ciudad, de las autoridades del gobierno estatal y de la sociedad civil y académica de una de las ciudades. Continuaremos la semana que entra con Aguascalientes y luego vamos a presentar Guadalajara y Ciudad Juárez y posteriormente Mérida y Tapachula. Para Incide Social, que es una organización que esencialmente se dedica a la investigación y a la promoción de los derechos políticos, de los derechos económicos, sociales y culturales de la población y de la investigación sobre desarrollo social, esta investigación nos ha dado oportunidad de concentrar muchos de los, digamos, saberes que hemos ido adquiriendo a través de trabajar desarrollo y política social con muchos grupos en todo el territorio nacional. Y nosotros estamos comprometidos como organización en lo que llamamos construcción de ciudadanía civil, política y social al estilo de lo que planteaba Thomas Marshall, porque nos preocupa entender mejor cómo hemos llegado a los niveles de violencia social y de género en el país y en sus distintos territorios, porque para poder construir ciudadanía social tendríamos que estar enfrentando este deterioro. Consideramos que estamos avanzando a una situación de violencia generalizada y violación generalizada de derechos fundamentales de la población del país, a una especie de guerra civil. El otro día se lo escuché a uno de los compañeros de Ciudad Juárez que participó en el estudio, tienen la sensación de que estamos entrando en una especie de guerra civil donde la seguridad de las personas no está garantizada y el libre tránsito en el territorio nacional se encuentra cada vez más afectado. En muchas ciudades del país, las personas y las familias se están recluyendo al interior de sus viviendas y la convivencia social está siendo profundamente afectada. En contextos de violencia, por lo tanto, no es posible el ejercicio libre de la ciudadanía ni el acceso a una vida digna. Y por ello creemos que resulta importante entender mejor cómo es que hemos llegado a donde nos encontramos en materia de las distintas violencias que nos afectan. Reconocer cuándo y dónde soltamos los hilos y se nos desmadejó un supuesto tejido social que avanzaba en la construcción de una sociedad preocupada por los derechos de sus miembros, por la equidad de género, por elevar los niveles de vida de todos y todas y por enfrentar la pobreza y la desigualdad. La hipótesis central de las investigaciones, como lo señaló Maru, que hoy se presentan, es que las violencias son construcciones económicas, sociales, culturales y políticas, y que en toda sociedad existen violencias diversas y de distintos grados en las relaciones entre las personas que la integran. Partimos de reconocer que la desigualdad, la discriminación, la pobreza y la exclusión existe y se manifiesta una violencia estructural y que enfrentamos violencias de género, intergeneracionales, sociales, violencia ciudadana, violencia criminal e inclusive violencia de Estado. Sostenemos que se trata de violencias que se han venido construyendo y que existen factores y procesos precursores que van generando entornos favorables que ante factores detonadores como son las crisis económicas, los desastres naturales, los desastres humanos, el cierre de fronteras, las crisis políticas, por ejemplo, se aceleran y potencian las expresiones violentas. Encontramos que al estudiar una determinada sociedad es posible detectar factores de riesgo que advierten del potencial de violencias en un determinado momento histórico, como son altas tasas de desempleo,
altas tasas de deserción escolar, aumentos fuertes y no de pobreza y de hambre, como está sucediendo en Juárez. En Juárez las familias están teniendo hambre como consecuencia de la crisis económica que se desata en el 2008, o alteraciones profundas en ciertas tasas demográficas. Encontramos que al haber cambios, por ejemplo, en las relaciones de masculinidad, se generan transformaciones en las vidas de los seres humanos y de las familias que van a afectar las situaciones de convivencia. Los elementos detonadores determinan que los equilibrios precarios, posiblemente basados en normas y acuerdos implícitos y explícitos, se rompan y surjan expresiones más generalizadas de violencia que aumentan los riesgos y provocan en toda la sociedad altos niveles de miedo, lo que conlleva el aislamiento, a la construcción de mecanismos diversos de defensa y a nuevamente a mayor violencia. Desde esta óptica, la violencia generalizada la vemos como una enfermedad del cuerpo social que se va formando lentamente en su interior y que se hace visible en diferentes territorios en determinadas circunstancias. Hasta ahora en México hemos tratado de enfrentar las violencias mediante medidas de contención, mediante el uso de la fuerza del Estado, aplicando lo que llamamos quimioterapia agresiva, radioterapia invasiva o mediante cirugías que buscan extirpar lo que se piensa son cuerpos extraños o nocivos. Se habla, inclusive ha habido momentos en el país en que se habla de limpieza del cuerpo social, y como sociedad estamos aceptando, impulsando el escalamiento de la violencia para supuestamente extirparla. Corremos con ello el riesgo de dañar irreversiblemente el cuerpo social. Esta forma de enfrentarla está violentando aún más la precariedad de la convivencia y conlleva la violación de los derechos humanos de amplios grupos de población, a los que con facilidad se les atribuye una culpabilidad no sustentada, sino simplemente por tener ciertas características como el ser jóvenes. Estamos acosando y criminalizando a los jóvenes, o por pertenecer a los sectores pobres, o por formar parte de organizaciones sociales o ser indígenas. Unos somos los buenos, los amenazados, y otros son los malos, los que nos amenazan. Aceptamos, por lo tanto, modalidades de intolerancia que agravan las circunstancias y deterioran aún más la convivencia. Bajo las políticas de contención y castigo, nadie está exento de ser culpado o criminalizado porque se atreve a reclamar, a protestar, a defender sus derechos o a hacer visibles situaciones de abuso e injusticia, como ocurre con varios defensores de derechos humanos y periodistas que han desaparecido o han sido asesinados en años recientes. En el caso del trabajo que hoy estamos presentando, partimos de una investigación, como decía Maru, de Ciudad Juárez, en donde tratamos de entender la realidad de Ciudad Juárez, que estaba llevando a un incremento paulatino de la violencia. Esta investigación la hicimos entre 2003 y 2005, advertimos lo que estaba ocurriendo, advertimos la presencia de lo que ahora estamos llamando NIMIT, jóvenes entre 12 y 16 años que no estudiaban, no trabajaban y estaban simplemente esperando el tiempo para poder entrar a la maquila. No fuimos escuchados, lo quiero decir con toda claridad, ni las autoridades locales, ni las autoridades federales, ni las autoridades estatales, ni las universidades oyeron lo que se estaba advirtiendo en ese momento. Y en esa ocasión dijimos, Juárez parece ser una ventana del futuro de este país. Y desgraciadamente parece que estamos teniendo razón. Entiendo que Silvia acaba de estar en Torreón haciendo investigación sobre la maquila en Torreón, y en Torreón se están repitiendo los fenómenos que encontramos y vimos en Ciudad Juárez. La investigación entonces trata de entender cómo se construye esa violencia. Y es una investigación que fue hecha con mucha rapidez,
Se hizo en 5 o 6 meses. Es una investigación de segundo nivel, trata de recuperar los trabajos de investigación que se han hecho específicamente en los territorios que fueron seleccionados. Busca escuchar a informantes clave. Se hizo un trabajo importante de entrevistas a informantes clave y acercamientos a la población a través de grupos focales. Decidimos trabajar 4 campos, un campo que es el que refiere al desarrollo territorial de las ciudades. Encontramos que el desorden urbano en que hemos vivido en los últimos 30 años particularmente es un factor subyacente en las violencias. ¿Cómo se generó todo este programa y actividades de construcción de viviendas que creemos es un caldo de cultivo para la profundización de vivienda de la violencia en el futuro? Entonces vimos un gran campo de desarrollo territorial. Un segundo aspecto que analizamos es evolución demográfica y la evolución de los entornos sociales cercanos, o sea, la familia, la organización social, la organización civil, cómo están organizadas las personas dentro de las ciudades. Un tercer campo que trabajamos que nos parece fundamental es el campo cultural. Creemos que mucha de la violencia tiene que ver con elementos de cultura, y ahí revisamos patrones y comportamientos discriminatorios, el papel que juegan los medios de comunicación y cómo se construyó la cultura de la legalidad. Uno de los textos importantes de los trabajos es el texto sobre cultura de la legalidad que se hizo para Tijuana y que sirvió de ejemplo también para las otras ciudades. Entonces, esos fueron 3 aspectos de la cultura que empezamos a examinar. Y finalmente, tratamos de ver cómo están los servicios públicos, en qué medida esos servicios públicos realmente están construyendo ciudadanía social, educación, salud, recreación, deporte. ¿Hay realmente una actividad comprometida de construcción de ciudadanía social o no la hay? Y esos son instrumentos muy importantes de las autoridades de las ciudades. Y finalmente, revisamos cómo está el desarrollo de los aparatos de justicia y de seguridad y cuál es la percepción que la ciudadanía tiene sobre estos aparatos. Yo no quisiera llegar a conclusiones, pero me parece que los estudios nos reflejan con mucha claridad que la institucionalidad actual de gobierno de las ciudades es absolutamente insuficiente para poder enfrentar la complejidad de los entornos urbanos que hay en el país. Estructuras de gobiernos municipales que fueron construidas hace 40 o 50 años, con periodos de gestión de 3 años, sin posibilidades de reelección, son incapaces de enfrentar la problemática tan compleja que están viviendo las ciudades de nuestro país. Yo diría que desde mi óptica, una de las conclusiones principales del estudio es que tenemos que revisar la institucionalidad del Estado, empezando por la institucionalidad municipal. Entonces, ojalá y esto sirva para un debate, no lo dejen guardado en el escritorio, es simplemente una base para empezar a discutir de cómo cada uno de nosotros, en los papeles que realizamos como académicos, como activistas de la sociedad civil, como funcionarios públicos, estamos contribuyendo a generar entornos violentos y cómo podemos cambiar nuestras conductas, organizarnos, contribuir a hacer cambios en la institucionalidad del Estado que nos permitan realmente fijar nuevas reglas de convivencia y poder, como dicen los norteamericanos, aplicarlas, ¿no? Apegarnos a estas reglas de convivencia, que eso es esencialmente lo que hace el Estado, y poder construir lo que O'Donnell llama el derecho al Estado.
Yo espero que todo esto sea de utilidad y simplemente sea una base de discusión. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos a los presentes su participación. Vamos a pedir unos minutos para despedir a nuestros invitados y solicitar la presencia en el presidium del doctor Vicente Sánchez Munguía, quien va a presentar junto con la doctora Silvia López los principales hallazgos del estudio en Tijuana. Es nada más un breve receso. Gracias.
Bueno, buenos días a todos, muchas gracias por su presencia esta mañana. Quiero agradecer también a Incide Social por habernos invitado a colaborar en este proyecto de investigación que ha sido muy intenso, pero muy interesante y en el que hemos colaborado con mucho gusto. A la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar el Feminicidio contra las Mujeres, también le damos las gracias porque ha sido el organismo que financió este proyecto, que como ya escucharon tiene carácter nacional y Tijuana fue una de las ciudades en donde se llevó a cabo. También quiero agradecer a todo el equipo de investigación de Tijuana, mis colegas del Colegio de la Frontera Norte, a otros colegas independientes y también del CESUN que colaboraron en esta investigación, a las organizaciones de la sociedad civil que cuyos representantes nos recibieron, nos dieron entrevistas y también a las promotoras sociales, algunas de las cuales están por aquí. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy. A otros colegas investigadores y a los funcionarios públicos de los gobiernos locales y del gobierno estatal que también nos recibieron y que tuvimos la oportunidad de recoger sus puntos de vista a través de entrevistas personales, pero también a través de su participación en grupos focales, que fue una de las metodologías que usamos para llevar a cabo este estudio. También agradezco al Colegio de la Frontera Norte todo el apoyo que nos han proporcionado para llevar a cabo este estudio y bueno, a los distintos departamentos de apoyo y que particularmente el día de hoy pues nos han dado su colaboración para llevar a cabo este evento de presentación de resultados, que como ya se dijo, bueno, es el primero que se realiza a nivel local, con el propósito pues de devolver los hallazgos del estudio a la comunidad académica, a la sociedad civil y por supuesto a los gobiernos locales y el gobierno estatal. Entonces, yo voy a presentar
de manera pues muy general algunos de los principales hallazgos de la investigación, en donde he tratado de recoger, digamos, lo que Clara Hussitman llama los focos rojos en cada uno de los temas, y que después en cada una de las mesas mis colegas pues van a tratar con mayor detalle. A ver cómo funciona esto. Este es nuestro equipo de investigación, y también quiero agradecer de manera muy especial a nuestro enlace con la Coordinación General de Incide Social, que es la doctora Ana Stern, que por aquí nos acompaña, además a todo el equipo de Incide Social, que nos apoyó con literatura, con estadísticas, y además que leyó y releyó los trabajos mientras estaban en su elaboración. Y bueno, también el día de hoy contamos aquí con la presencia de algunos de ellos, como por ejemplo Rosita Rubalcaba. Gracias por estar aquí. Y bueno, como ya escucharon, parte del, digamos, del marco conceptual de esta investigación que pretende indagar cómo es que se construyen las violencias desde el punto de vista económico, social y muy importante desde el punto de vista cultural en distintos contextos urbanos. Aquí consideramos, de acuerdo con el marco general, los factores precursores, que son factores históricos que en cada ciudad han venido a lo largo de la historia conformándose y que han influido, que han determinado en la construcción de estas violencias específicas de cada una de nuestras ciudades. A lo mejor aquí se recogen algunas cosas que ustedes ya saben porque, bueno, conocen la ciudad, la viven, ¿no? Y sabemos que bueno, esta es una ciudad de frontera que de una manera muy particular nos determina la vecindad con California, que es un lugar de tráfico y de tránsito y de tráfico legal e ilegal, pues de personas, de productos, etcétera, y eso pues tiene muchas consecuencias para todas las actividades de la ciudad, que somos una ciudad con una vocación de comercio y servicios, y creo que esta es una diferencia importante, y bueno, que está muy orientada a la actividad turística, y aquí por ejemplo distinguíamos en relación a Ciudad Juárez, que también es una ciudad fronteriza, pero que tiene una vocación más industrial, ¿no? Tijuana está caracterizada por el flujo constante de migración. Sabemos, bueno, como ya mencionaba Clara Hussitman, que en particular esta es una ciudad que se ha desarrollado sin mucho control urbano. El primer plan de desarrollo urbano surge allá por 1960. Y pues en términos económicos ha habido programas que han sido clave para el desarrollo de esta ciudad, como fue el programa Bracero, el programa de industrialización fronteriza, que fue un programa pionero con el establecimiento de la industria de maquiladora de exportación, y también lo que fue la llamada zona libre. Entonces, estos son factores que, digamos, que caracterizan el desarrollo histórico de nuestra ciudad en muchas dimensiones, que se interrelacionan y han venido a conformar estos ambientes que de pronto son propicios pues para situaciones de violencia, aunque también se deben de destacar digamos los aspectos positivos, ¿sí? Por otra parte, yo creo que es muy importante destacar los precursores culturales en cada una de las ciudades, y porque en apariencia pareciera como que estas ciudades son
de pronto, tenemos los mismos problemas, encontrábamos, por ejemplo, en las reuniones que hacíamos en el Distrito Federal para ver los avances de la investigación. Sin embargo, de pronto fuimos descubriendo que, por ejemplo, en Aguascalientes, la Feria de San Marcos es algo que yo por lo menos no imaginaba los impactos socioculturales que la feria tiene más allá de la cuestión económica, ¿sí? Entonces, bueno, en Tijuana, la leyenda negra de la ciudad, pues es algo profundamente simbólico que nos ha marcado a través de la historia y que como después de manera más amplia va a explicarnos Vicente Sánchez, pues eso ha creado el ámbito ha sido como el terreno fértil para la creación de una cultura pues de ilegalidad más bien, no de legalidad. Sin embargo, bueno, aquí tenemos cuestiones culturales que se contraponen y que crean una especie de balance, ¿no? Como es esta idea de la visión de Tijuana como una tierra de oportunidades, la madre generosa que, como decía Sorabeja, que nos abre los brazos a todos. Y como dice otro dicho famoso que hay por acá, ¿no? De que el que bebe agua de la presa ya no regresa. Entonces, me parece que esta es también una cuestión cultural muy importante que de pronto puede ser un factor que contrarreste las violencias, ¿no? Sin embargo, puede ser que esto esté cambiando, como después van a hablar de eso algunos de nuestros colegas. Y otro aspecto que consideramos que es muy importante son las transiciones del sistema de género, de familia género, porque están cambiando los roles de género y de pronto encontramos cuestiones muy tradicionales, pero también una modernización, rupturas y muchos conflictos precisamente por estos cambios culturales en las ideas que tenemos acerca de lo que debe ser hombre y mujer en esta sociedad y que de alguna manera pues hemos recibido la influencia de la cultura norteamericana en combinación con las tradiciones de todos nuestros connacionales que vienen de otros lugares de la República y bueno, y me incluyo, ¿no? Porque aquí creo que la mayoría somos de fuera. Entonces, puede haber otros precursores culturales, sin duda, pero consideramos que estos son algunos de los más importantes, ¿sí? Y para continuar, bueno, los factores detonadores para esta ciudad, creo que algunos de estos son el incremento del narcotráfico desde 1990, el programa Guardián, que sabemos que ha tenido grandes impactos en el flujo migratorio, en las leyes de migración de los Estados Unidos, y esto, bueno, cambia las dinámicas, no solamente la estructura de la población en nuestras ciudades, sino también sus dinámicas. El incremento del control de la frontera a partir de los eventos de septiembre de 2001, que también pues provocaron una serie de políticas de cierre de las fronteras y muchas veces de cierre virtual, nosotros lo vivimos, ¿no? Y la crisis global que ha tenido pues efectos no solamente a nivel de la economía en sus diversos dimensiones, desde digamos las empresas, los mercados de trabajo, las familias, etcétera. También las deportaciones masivas de migrantes que se están dando en los últimos años. Y una cuestión que es muy reciente también, que son los desastres naturales, como el sismo que vivimos el pasado 4 de abril,
y que, bueno, tuvo consecuencias importantes, sobre todo para Mexicali, pero que en otras ciudades como en Tijuana, bueno, también hubo algunos daños. Y digamos, consideramos que todos estos son factores que en un momento dado pueden desatar situaciones de violencia, pues, que no estaban previstas, ¿no? Entonces, por eso es importante que los tengamos en consideración. Perdón. Y bueno, ahora voy a tratar de hablar de las distintas dimensiones que se abarcaron en el estudio. Como les decía, cada uno de los temas, pues, va a ser tratado con mayor profundidad por mis colegas. Y aquí, digamos, tratamos de destacar como los focos rojos, ¿no? Las principales situaciones que creemos que es urgente atender. Y bueno, en el caso de la dinámica demográfica, está la cuestión de la migración, de los migrantes deportados de las cárceles en California, que pues nosotros, algunas personas dicen que sí existe un protocolo, otras que no, es decir, encontramos como distintas respuestas en funcionarios públicos y otras personas que saben de la situación, ¿no? O que se supone que saben de la situación, y pero esto pues es incierto, ¿no? Si existe un protocolo, pues entonces no se lleva a cabo y no sabemos quiénes son las personas que vienen, para empezar, que es un dato importante. Entonces, si existe un protocolo, es pues unilateral, no fue considerado nuestro país o nuestras autoridades estatales para ello. Entonces, bueno, eso eventualmente estas deportaciones pueden ser un problema en nuestra ciudad. Por otra parte, tenemos altas tasas de fecundidad adolescente. Perdón, quisiera hacer aquí una precisión. ¿Estas tasas son a nivel estatal, Raúl? Sí, son a nivel estatal. Bueno, aquí hay que hacer una precisión porque luego nosotros hablamos de la zona metropolitana de Tijuana, que incluye los municipios de Playas de Rosarito y de Tecate, además de la ciudad del municipio de Tijuana. Sin embargo, bueno, cuando encontramos información sobre estos tres municipios, la incluimos, pero al conformar la zona metropolitana de Tijuana, se pierde lo que pasa en Tecate y Playas de Rosarito. Entonces, pues en los documentos se precisa cuando se está hablando de la zona metropolitana o cuando se está hablando del municipio de Tijuana. Sí, y bueno, aquí pues tenemos una alta tasa de fecundidad adolescente que es pues mayor que la nacional. Sí, entonces esto pues tiene consecuencias porque vamos a tener probablemente un mayor número de madres solteras, dificultades para que estas mujeres tengan empleo, acceso a la seguridad social, etcétera. Y esto pues son situaciones que son un riesgo de violencia en muchos sentidos. Luego tenemos también transformaciones en las estructuras de los hogares, como les decía, un incremento de los hogares encabezados por mujeres. Esto es de entre 2000 y 2005, pasaron de 2.3, no, es de 21.3, está mal ahí la cifra, a 24.1%. También hay un incremento de los hogares en etapa de expansión. Bueno, más bien es una concentración de los hogares en etapa de expansión, que es más del 50%, digamos, como en las edades productivas entre los 25, 45 años, se concentran ahí estos hogares, y que es pues cuando las familias tienen más dificultades para atender las necesidades de salud, de educación de los hijos. Y por último, el incremento de hogares reconstituidos, que bueno, aquí no hay datos, suponemos que es así porque nuestros múltiples entrevistados
nos expresan esto y hay, digamos, evidencias en muchos sentidos, aunque desafortunadamente, bueno, las estadísticas censales pues no recogen esta información porque por las dificultades, ¿no?, para ello. En términos de la dinámica urbana, pues ya se hablaba esta mañana del desorden urbano, y algo que a mí me parece que es muy característico de estas ciudades es esto de la paradoja de las ciudades fronterizas, que tienen un alto crecimiento económico y un bajo desarrollo social, porque hay otras ciudades que, digamos, no tienen el mismo desarrollo económico que Tijuana, pero sin embargo tienen mayor equipamiento e infraestructura. Y entonces, bueno, la falta de este equipamiento o infraestructura pública, pues también puede presentar condiciones propicias para desarrollo de violencia en las comunidades y en la ciudad. Sí, como sabemos, pues hay muchos asentamientos en zonas de riesgo, y rezago de servicios públicos, como es el caso de la pavimentación, y que esto lo dificulta la topografía accidentada de la ciudad, ¿no?, en relación a otras ciudades que son pues completamente planas, ¿no? Son una meseta, como por ejemplo Torreón, que acabo de estar ahí, y digamos, simplemente la traza urbana es muy diferente, ¿no? Y aquí pues tenemos eso, que es una traza urbana muy complicada y con una serie de vialidades, un entramado ahí muy complejo que dificulta la introducción de servicios, el tránsito, hay un sistema complejo de vialidades. Además del problema del transporte público insuficiente y de baja calidad, y pues de las mafias de transportistas, ¿no? Y entonces todo esto también propicia condiciones que dificultan la convivencia, causan un alto estrés en la población. Como sabemos, esta no es una ciudad que se pueda transitar fácilmente a pie, y es muy fácil conseguir un auto, entonces el número de autos es muy alto y pues el tráfico es increíble, ¿no? En términos de la dinámica urbana, pues también se observa que hay una segmentación de las clases sociales y que esto, bueno, es un fenómeno que está atravesado pues por la desigualdad, la pobreza y la exclusión, ¿no? Porque sabemos que, bueno, los asentamientos populares pues están en lugares, en las zonas de riesgo, por ejemplo, con dificultades de legalización de la tenencia de la tierra, y también lo que se está viendo es la suburbanización y la proliferación de desarrollos urbanos cerrados para sectores populares y de clase media como resultado de la inseguridad. Y que, bueno, lo que vimos es que no es solamente algo que esté pasando en Tijuana, sino también pasa en otras ciudades del país. La cuestión de las chiquicasas, que realmente son una burla, ¿no? Y son un atentado a la seguridad humana. Casas de 25 metros cuadrados, ¿no? Y bueno, y en Tijuana, pues sí, como dijo el secretario, pues está garantizada la vivienda, pero pues ¿para quién? Lo que pasa es que ahorita pues hay una alta oferta de vivienda, hay muchas viviendas deshabitadas y desocupadas que pues son un riesgo porque son vandalizadas y pueden ser usadas, por ejemplo, como picaderos, ¿no? En conjunto, esas condiciones pueden incrementar los conflictos y la violencia social en las familias y en las comunidades. En términos de la dinámica económica, bueno, rápidamente pues les cuento que la tasa de desempleo entre 2007 y 2009 se incrementó 5 puntos. Como menciona mi colega
Mariló Cubés, este es un fenómeno inédito porque Tijuana siempre se caracterizó por tener la más baja tasa de desempleo y también, bueno, se incrementó la tasa de subocupación, hay incremento del trabajo por cuenta propia y una precarización pues creciente del trabajo formal. La gente pues cada vez tiene menos acceso a la seguridad social. Y esto es parte pues de la dinámica social y del acceso a los servicios por parte de la ciudadanía. Entonces, en términos generales, pues vemos que hay insuficiencia y deterioro de los servicios de salud. Como les decía, solamente el 45% de la población tiene acceso a servicios de salud y bienestar social. Hay insuficiencia y deterioro de la infraestructura de salud, pero también tenemos referencia pues de la falta de calidez y calidad de la atención. Este es un aspecto muy importante del que más adelante nos va a hablar mi colega Silvia Mejía, que es el incremento de las enfermedades mentales como resultado de los altos niveles de estrés que sufre la población. Debido a la inseguridad en el empleo, el desempleo y el temor a asaltos, robos, secuestros y extorsiones. Y bueno, y además al estrés, a lo que se suma el estrés de la vida cotidiana en términos de los tiempos de traslado, de las dificultades que ofrece la ciudad, ¿no? Y su equipamiento urbano, la falta de este. Y la insuficiencia y deterioro de la infraestructura escolar, sobre todo en los niveles medio y superior, de lo que más adelante nos va a hablar Marco Reyes. En el ámbito familiar, pues aquí lo que se detecta es, por una parte, predominio de relaciones autoritarias, pero por la otra, los roles, como les decía, roles y relaciones de género en transición que pueden provocar conflictos por la pérdida del rol de proveedor. Hay un incremento de la carga de trabajo de las mujeres, de manera muy importante, una crisis de los cuidados, ¿sí?, que está relacionada pues con la mayor participación de las mujeres en los mercados de trabajo y la falta de apoyos para resolverlo. La reducción de los tiempos de crianza, porque la gente trabaja mucho y tiene poco tiempo para estar con sus hijos. Hay una pérdida de comunicación, de los códigos de comunicación. Hay aquí dificultades generacionales, ¿no? Y esto dificulta el relacionamiento entre los miembros de la familia, particularmente entre padres e hijos. También lo que nos contaron algunos de nuestros informantes acerca de las modalidades o de, ¿cómo se puede decir?, de los tipos de crianza, ¿sí?, que basadas en premios y castigos, más adelante abundaremos en esto, y una alta exposición de los niños y de los jóvenes a los medios electrónicos, no solamente a la televisión, que tiene altos contenidos violentos, sino también al internet. En el ámbito escolar, pues, hay insuficiencia como les decía, de cobertura en educación media superior, deserción escolar, la pérdida de liderazgo de los maestros y de su función como modelo para niños y jóvenes, entornos escolares violentos por ausencia de modelos pacíficos de resolución de conflictos y, de manera muy importante, un aumento de adicciones en jóvenes y su participación como distribuidores de droga. En términos de la dinámica cultural, podemos decir que existe capital social, pero no hay coordinación. O sea, este capital social lo constituyen nuestras organizaciones de la sociedad civil pero no hay coordinación en muchos casos entre las ONGs y el gobierno, ¿no? Esto es lo que nos cuentan en general. Hay pérdida de espacios ciudadanos a nivel municipal, una apropiación del capital cultural por parte de los narcotraficantes, lo cual es algo que hay que tomar en consideración. Y por otra parte, los medios de comunicación promueven modelos aspiracionales entre los jóvenes a los que los jóvenes no tienen acceso, y entonces pues buscan medios alternativos, casi siempre violentos,
para poder acceder a estos modelos. De todo esto nos va a hablar más adelante nuestra colega Rosa María González. Los principales grupos discriminados, las mujeres, los jóvenes, los niños, los migrantes, son discriminados en el mercado de trabajo local, y los medios también contribuyen a su discriminación a través de la reproducción de todos estos estereotipos. De este tema nos va a hablar con mayor detalle mi colega Reddy Gómez. Y por último, en términos de la dinámica de las instituciones de seguridad y de justicia, pues lo que vemos es estas opiniones generalizadas, ¿no?, y que también se reflejan en las estadísticas que se revisaron acerca de la desconfianza en las instituciones de seguridad y justicia por corrupción e impunidad, los problemas en los ministerios públicos, como es el caso de la integración de los expedientes, de las averiguaciones previas, perdón, el aumento del tráfico de armas, el aumento de delitos de alto impacto, pero la disminución de delitos del fuero común, y bueno, la percepción de que la violencia es creciente. El 80% de la población considera insegura su ciudad, y los medios, opinan algunos de nuestros entrevistados, han contribuido a la construcción simbólica de la violencia. De este tema nos va a hablar más adelante nuestro colega Miguel Ángel Ramírez de CESUN. Y pues creo que sería todo por mi parte. Bueno, esta parte más bien aquí hay, es algo muy resumido, pero Vicente Sánchez nos va a hablar de algunas de las propuestas, ¿sí?, que no son exhaustivas, pero hemos recuperado aquí algunas propuestas en términos de recomendaciones, se podría decir, para elaborar, formular políticas públicas. Muchas gracias. Hola, buenos días. ¿Sí se oye? Sí. Okay. Esta parte del programa, pues de alguna forma es como una respuesta espejo de los hallazgos que ha mencionado Silvia anteriormente. Y entonces las propuestas, esperemos hacer justicia, digamos, a los trabajos y a la información que nos dieron nuestros entrevistados y la gente que participó en la etapa constructiva del proyecto. De todas maneras, es una cuestión dinámica y a lo largo del seminario, cuando se presenten cada uno de los temas en particular, quizás podamos enriquecer esta parte para fortalecerla, ¿no? Como quiera, pues en el tiempo cambian las cosas y seguramente esto es más dinámico de lo que creemos. Entonces, estas son las propuestas de política para contener y prevenir la violencia social en Tijuana y su área metropolitana. Quiero decir, como ya mencionaba también Silvia, en realidad es, aunque son las tres municipios, las tres ciudades las que nosotros consideramos como área metropolitana, esta área metropolitana es más que una zona metropolitana como tal, porque no está formalizada propiamente en los programas de gobierno. Es un crecimiento, diríamos, que están teniendo las ciudades, donde Tijuana es, diríamos, el eje dinámico que va desbordándose sobre sí misma y alcanzando a los otros municipios. Entonces, pero bajo esa dinámica que mencionaba Clara Hussisman de la falta de un orden urbano, una planeación que haga más funcional la relación entre las tres ciudades. Entonces, una manera, diríamos, solamente pues de hablar de las tres ciudades como área metropolitana, pero en realidad, programáticamente, pues no existe. Entonces, bueno, para empezar, mencionamos que, bueno, hay la necesidad de una política integral de desarrollo urbano para aumentar las capacidades con la participación de los
gobiernos municipales y la construcción de ciudadanía, lo cual quiere decir, bueno, una mayor integración de las políticas de los tres municipios, pero también una mayor participación de la población. Parte de lo que ha venido ocurriendo y de lo que ya se mencionaba es que las ciudades como tales han venido siendo construidas por los intereses de los desarrollos inmobiliarios, más que por los intereses de la población. Es decir, los intereses de la población son de alguna forma marginales a las decisiones que se toman por parte de las autoridades y los desarrolladores inmobiliarios, que son los dueños de la tierra urbana y quienes invierten para obtener utilidades en muy corto plazo. Entonces se requiere un programa integral de desarrollo urbano que tenga como principio la integración de los tres municipios formalmente, pero también con la participación de la población considerada pues como ciudadanos con derechos. Lo que quiere decir involucrar más a la población en el proceso de ordenamiento, regulación y promoción, gestión del desarrollo urbano. Esa es, diríamos, la manera en que nosotros consideramos que es la construcción de ciudadanía en términos de la urbanización. En materia de en relación con las políticas de población, como se mencionó, esta ciudad o esta zona es una de las zonas que más crecen o que más han crecido por décadas, pero también es una ciudad de migración en los dos sentidos, tanto de salida como de entrada, ya sea por regreso voluntario o por deportación. Entonces, en ese sentido, parte de lo que se mencionaba es que tenemos deportación incluso de migrantes que han sido excarcelados en Estados Unidos, y donde ni las autoridades ni la población sabe de la existencia real de protocolos que hagan más ordenada ese regreso de la población que regresa al país y que se queda muchas veces aquí atorada en estas ciudades. Entonces, hace falta la construcción, diríamos, de los protocolos o del conocimiento, hacerlos del conocimiento público para que sepamos, e incluso la población migrante debía ser la primera enterada para saber cuáles son sus derechos. En muchas ocasiones lo que ocurre es que ni las autoridades locales, a veces ni el Instituto de Migración, informan o saben acerca de lo que está ocurriendo. Una propuesta también es que haya una gestión pública más abierta a la participación ciudadana y para combatir la corrupción, lo cual indica que es necesario una nueva institucionalidad que mejore las formas de participación ciudadana en la gestión de recursos y ejecución de los programas sociales, creación de espacios de diálogo y concertación con apertura para inclusión de empresarios, ONG, ciudadanos, independientes, organizaciones vecinales y en relación a los gobiernos, no solamente municipales. Recuerden que la frontera, de hecho, la gestión de la frontera como tal, pues es un asunto federal, entonces se requiere apertura en los tres órdenes de gobierno para ser más incluyentes de la ciudadanía, lo cual hace necesario contar con organismos e instituciones que coordinen las acciones de diversos sectores sociales. Lo que mencionaba Silvia, es decir, hay mucha participación, pero es como muy atomizada y como con ausencia de ejes que la hagan más efectiva en términos de la relación con los gobiernos e incluso de la propia horizontalidad de las organizaciones que participan. Además, hace falta un mayor acercamiento de los funcionarios y políticos con los ciudadanos, lo cual quiere decir también generar espacios de confianza mutua, ¿no? Entonces, eso implica de por sí el cambiar el sentido del servicio público, es decir, que hasta ahora parte del desprestigio o de la desconfianza que hay hacia las instituciones públicas tiene que ver con esa percepción social que de alguna manera se retroalimenta con la existencia de mecanismos de corrupción que se dan en ciertas instancias de las dependencias que manejan la frontera. Acuérdense que parte de lo que ocurre en la frontera, en la gestión cotidiana, tiene que ver con autorizaciones, básicamente. Mucho es permitir o no permitir, dar permisos o no dar permisos. Entonces eso da, cuando hay una visión patrimonialista por parte de las burocracias que manejan la frontera,
pues se da este tipo de situaciones y también se retroalimenta a la sociedad en términos de un pragmatismo que es posible por la urgencia de la gente de obtener algo, un permiso o obtener algo y la visión que se tiene de parte de los funcionarios públicos. En relación con la política de empleo, se requiere una política de empleo integral como parte de un proyecto de desarrollo regional que incorpore la reactivación de las áreas turísticas emblemáticas de la ciudad y su zona metropolitana, así como el impulso a actividades basadas en la producción local, como es el caso de la vitivinicultura. Esta es una actividad regional bastante fuerte, pero hay actividades incluso como ahora que está la fiesta de la vendimia, pero probablemente sea factible ampliar esas posibilidades de que ese tipo de actividades regionales tengan más peso en términos de la detonación de actividades económicas en la región. En lo que se refiere al desarrollo industrial, se puede incentivar la inversión local a través del proyecto de zona económica estratégica, es algo que ya se viene manejando. Propuestas de algunos empresarios para reactivar la economía en base a incentivos al consumo interno y preferencias arancelarias. Entonces son cuestiones que de alguna forma se vienen manejando, pero que hace falta agilizar, diríamos, los procesos de autorización a nivel federal. Acceso a la seguridad social. Los distintos factores que propician la violencia social son resultados, en parte o en alguna medida, de procesos de desigualdad y pobreza, por lo que se requiere de una política de bienestar social con tendencias a la universalidad integral, transversal, participativa y territorializada, que permita avanzar en el goce de efectivo de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de los habitantes de la ciudad, para abatir la desigualdad, promover la equidad social y de género, desarrollar la inclusión y la cohesión social. Esto considerando además de que una buena parte de la población que llega a la frontera, ya sea de sur a norte o de norte a sur, está en imposibilidad prácticamente de hacer efectivos sus derechos. Muchas veces no tiene existencia legal esa gente, es decir, que son indocumentados en los dos países. Entonces eso hace difícil que hagan efectivos sus derechos. Entonces, y uno de los derechos fundamentales aquí pues es la cuestión de la salud. En materia de salud, es prioritario considerar políticas de atención a la salud que sean accesibles para todos los ciudadanos, en particular para aquellos que no cuentan con seguridad social. Eso ya hemos dicho. Políticas para la familia, que consideren un enfoque de derechos humanos y ciudadanía con base en principios de universalidad, solidaridad y eficiencia. Un programa de esta naturaleza requiere una concentración amplia de familia, un concepto distinto, así como la participación de la provisión de bienestar del Estado, el mercado y el trabajo reproductivo. Se destaca la importancia de incorporar el enfoque de género y capital social en la gestión de programas orientados hacia la familia, políticas para el cuidado y atención de las personas y para la conciliación del trabajo y la vida familiar, que eliminen las desigualdades de género y etarias y que posibiliten el cumplimiento de las funciones de orientación y formación de la familia en pro de su bienestar. En términos de la educación, que los programas educativos contemplen la construcción de escuelas y mantenimiento de las que ya existen. Sabemos que muchas escuelas, incluso en las notas cotidianas de la prensa y de los medios electrónicos, nos sale que las escuelas están vandalizadas, abandonadas o incompletas en sus servicios. Entonces, y muchas veces están rebasadas también por el tamaño de la población escolar que está llegando. Entonces hace falta una atención más puntual en términos del mantenimiento a las ya existentes, la construcción de nuevas en las áreas de crecimiento de la población, en el nivel medio básico, así como un programa cultural para la promoción de una cultura de paz y legalidad, y la construcción de comunidades con mayor cohesión social, aprovechando los recursos culturales con que cuenta la zona. Debido a la presión que ejerce el flujo migratorio, incrementar los niveles educativos de la población de la zona metropolitana de Tijuana,
donde se requiere de un programa integral de infraestructura educativa que incluya la construcción de nuevas aulas, así como la rehabilitación de las existentes, con un presupuesto mayor dedicado a la educación media básica. Este programa debe ir acompañado de un currículo educativo que desarrolle competencias en los niños y los jóvenes para exigir el respeto de sus derechos y de manera justa y equitativa. Es decir, no solamente es educativo en términos formales de darles habilidades, sino también de introyectar valores de paz y de justicia hacia los niños y jóvenes. Se trata de un programa que promueva conductas acordes a las normas de valores, así como el respeto a la ley, a través de fomentar la participación crítica y constructiva de niños, niñas y jóvenes acorde a los derechos humanos, la formación de competencias para una convivencia pacífica, así como la creación de espacios de diálogo. Además de facilitar el cumplimiento de las normas y la socialización de nuevos valores, estas acciones deben ir acompañadas de programas que integren la cultura de las comunidades, la música, la pintura, la danza, etcétera, así como las iniciativas ciudadanas que ya existen, como en el caso de Ópera en la Calle, Tijuana Arte y otras muchas iniciativas que hay en las ciudades. Y la ciudad es fuerte, tiene una dinámica cultural propia bastante fuerte. Y en ese sentido lo que hace falta es mayor articulación de estos programas y mayor apoyo tanto del gobierno como de la propia sociedad civil para que tengan mayor impacto en términos de la población en su conjunto. También se destaca la importancia de recuperar sitios históricos para la realización de actividades por el valor simbólico que tienen para la comunidad, o bien de la recuperación de barrios que han tenido una historia de violencia e inseguridad a través de la construcción de bibliotecas e incluso museos que también tienen el potencial de convertirse en un símbolo para la comunidad. En conjunto, estas estrategias de educación para la paz y la cultura de la legalidad vinculadas al arte pueden lograr una convivencia pacífica en las comunidades de Tijuana y su área metropolitana. Hasta aquí tenemos esta lista de propuestas. Seguramente, como dice Silvia, no son exhaustivas, pero en el transcurso del seminario podrán afinarse o surgir algunas otras por parte del público que participa. Muchas gracias. Muchas gracias, Vicente. Bueno, como estamos ahí un poco atrasados con los tiempos, se supone que debíamos de tener un tiempo para preguntas, pero tendremos oportunidad de hacerlas en las mesas, donde cada uno de los temas pues va a ser explicado con mucho mayor detalle. Entonces ahora les invitaría pues a un receso para volver, sería pues a las 11:10, ¿sí? Para poder continuar con la primera mesa, si son tan amables. Muchas gracias.